Bienvenidos a Happy Viajes y bienvenidos a Batumi, Georgia. Fundada originalmente como un pequeño asentamiento griego en el siglo II a.C., Batumi ha pasado por varias manos a lo largo de los siglos, incluyendo bizantinos, otomanos y rusos. Este rico legado se refleja en su arquitectura diversa y su ambiente acogedor. Sin embargo, fue durante el siglo XXI cuando Batumi se transformó en un imán turístico gracias a proyectos de desarrollo que han convertido a esta ciudad en un punto de encuentro entre lo histórico y lo contemporáneo. Lo que más destaca de Batumi es su atmósfera cosmopolita y su impresionante línea costera, adornada con modernos rascacielos y joyas arquitectónicas que contrastan con el casco antiguo bien conservado. Además, su clima subtropical, con veranos cálidos e inviernos suaves, lo convierte en un destino agradable durante todo el año. Pero lo que realmente distingue a Batumi es su enfoque en el turismo y el desarrollo moderno. En las últimas décadas, la ciudad ha experimentado una transformación impresionante con la construcción de rascacielos futuristas y atracciones que atraen tanto locales como a visitantes de todo el mundo. Pero no te preocupes, no todo es modernidad aquí. Batumi todavía conserva su encanto histórico en el casco antiguo y sus alrededores. En este vídeo vamos a explorar los lugares más reseñados de esta estupenda ciudad, pero antes no te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún viaje. Y al final del vídeo os dejo, como siempre, los platos que debéis probar sine qua non antes de marchar. ¡Empezamos! Número 1. Piazza Square y el reloj de torre astronomical. El punto de partida perfecto para tu aventura en Batumi es la Plaza Piazza, donde te espera el famoso reloj de torre astronomical. Esta maravilla tecnológica no solo te dice la hora, sino también te muestra el movimiento de las estrellas. Es una mezcla única de arte y ciencia que te dejará boquiabierto. Número 2. Jardín Botánico de Batumi. Para los amantes de la naturaleza, el Jardín Botánico de Batumi es un paraíso verde en medio de la ciudad, con una extensa colección de plantas locales e internacionales, así como vistas panorámicas impresionantes del Mar Negro. Es el lugar perfecto para relajarse y disfrutar de la belleza natural. Número 3. Alphabetic Tower. La Torre Alphabetic no solo es un hito arquitectónico con su diseño único que representa las letras del alfabeto georgiano, sino que también ofrece vistas espectaculares desde su plataforma de observación. Número 4. Puente Colgante de Batumi. Cruzar el río puede ser ordinario en muchos lugares, pero no en Batumi. El Puente Colgante es una obra maestra de ingeniería que no solo conecta dos partes de la ciudad, sino que también ofrece una experiencia única para los peatones con su diseño moderno y vistas panorámicas del puerto. Número 5. Estatua de Medea. Si te gusta la mitología griega, no te pierdas la estatua de Medea en el Paseo Marítimo de Batumi. Esta figura icónica de la mitología griega, que representa a la princesa Medea del mito de Argonautas, es una muestra más del vínculo cultural profundo que une a Batumi con su herencia antigua. Número 6. Plaza Europa Square. Para un toque europeo en medio de Georgia, dirígete a la Plaza Europa Square. Rodeada de arquitectura impresionante y cafés acogedores, esta plaza es un lugar ideal para relajarse, disfrutar de un café y observar a la gente mientras absorbes la atmósfera europea en el corazón de Batumi. Número 7. Mezquita Ortajame. Construida en el siglo XIX, la Mezquita Ortajame es un testimonio de la larga historia multicultural de Batumi. Con su impresionante arquitectura otomana y su tranquilo ambiente interior, es un lugar perfecto para aprender sobre la comunidad musulmana de la ciudad y admirar su herencia cultural. Número 8. Plaza del Teatro de Batumi. Terminamos nuestra lista de lugares destacados con la Plaza del Teatro de Batumi, un centro cultural vibrante donde puedes disfrutar de actuaciones en vivo, eventos artísticos y la atmósfera animada de la vida nocturna de la ciudad. Y ahora, después de explorar todos estos lugares increíbles, ¿qué tal un poco de comida deliciosa? Batumi no solo es famosa por sus atracciones, sino también por su cocina única que combina influencias georgianas y del Mar Negro. Aquí están 6 platos típicos que no puedes perderte. Número 1. Cachapuri Acharyano. Este es el plato estrella de Batumi y toda Georgia. Es un tipo de pan relleno georgiano muy popular. Originario de la región de Achara, este plato se distingue por su forma de bote y su relleno de queso derretido, a menudo acompañado por un huevo duro y un trozo de mantequilla en el centro.
Número 2. Mshpadi. Es una popular brocheta georgiana de carne asada, típicamente elaborada con trozos de cerdo, ternera o cordero. La carne se marina a menudo con cebolla, sal y diversas especias antes de ser ensartada y cocida a la parrilla sobre basas. Número 3. Khinkali. Estos dumplings suelen estar rellenos de carne picada, típicamente una mezcla de cerdo y ternera junto con hierbas y especias. Se cocina en agua hirviendo y se distingue por su forma característica, con un nudo en la parte superior. Se come utilizando las manos y se recomienda primero sorber el caldo del interior antes de morder la masa y el relleno. Número 4. Chakapuli. Es un guiso tradicional georgiano, especialmente popular durante la primavera. Este plato se elabora principalmente con cordero o ternera. Cocido con una abundante cantidad de hierbas frescas como estragón, cilantro, perejil y hojas de laurel. Número 5. Lobio. Es un plato tradicional georgiano hecho a base de frijoles rojos. Existen varias versiones de este plato, que pueden ser servidas calientes o frías. Los frijoles se cocinan con cebolla, ajo y hierbas frescas como cilantro y perejil, y se sazonan con especias como el cilantro molido y el ajedrea. Y para acabar, os voy a contar 10 curiosidades de Georgia que por supuesto debes saber antes de ir. Número 1. Idioma. El idioma oficial y principal en Georgia es el georgiano, que tiene una rica tradición literaria y cultural. Además del georgiano, se hablan minorías étnicas como el azerí, el armenio y el ruso, especialmente en algunas regiones. Número 2. Religión. La religión predominante es el cristianismo ortodoxo, que tiene una influencia significativa en la vida y la cultura del país. Número 3. Alfabeto georgiano. Su alfabeto tiene 33 letras y se dice que fue creado en el siglo 3 a.C. Número 4. Moneda. Su moneda oficial es el lari. Un lari se divide en 100 tetri y su nombre proviene de una antigua palabra georgiana que significa tesoro. Número 5. Geografía. El país tiene una geografía diversa, y es que se encuentra entre Europa Oriental y Asia Occidental, e incluye montañas escarpadas, valles fértiles, costas en el Mar Negro y áreas semiáridas en el este. Número 6. Hospitalidad georgiana. Y es que los georgianos son muy hospitalarios, invitan a extraños a comer y beber. Esa es una parte integral de su cultura. Número 7. Diversidad natural. Georgia tiene una sorprendente diversidad natural que va desde montañas nevadas hasta paisajes semiáridos, bosques frondosos y costas subtropicales a lo largo del Mar Negro. Número 8. Patrimonio cultural. Georgia tiene un patrimonio cultural muy rico y diverso que se refleja en sus tradiciones musicales, danzas folclóricas, arquitectura histórica y festividades religiosas. Número 9. Economía. Su economía ha experimentado un crecimiento notable desde la independencia en 1991, basándose en sectores como el turismo. Número 10. Deporte nacional. Su deporte nacional es la lucha libre georgiana, conocida como Chidaoba. Y así concluye nuestro recorrido. No te olvides de suscribirte al canal. Espero que hayas disfrutado tanto como yo, explorando este maravilloso país, desde sus lugares maravillosos hasta su deliciosa gastronomía. ¿Qué lugar te ha sorprendido más? ¿Qué comida te gustaría probar? Os leo en comentarios. Hasta la próxima aventura.